Hola, buenas noches, queridos amigos. Aquí es Carmen Zelaya, directora de Overseas Frontiers. Nosotros somos una agencia de intercambio y reclutamos estudiantes de América Latina para estudiar aquí en Canadá. En este caso, hemos invitado a nuestra escuela de hoy, que es Niagara College de Toronto. Ya tenemos aquí nuestro invitado especial, Andrés, que nos va a hablar sobre la escuela, y quería simplemente hacerles una introducción sobre lo que Overseas Frontiers puede hacer por ustedes. Más que nada, nosotros podemos ofrecer varios tipos de programas para los estudiantes que quieran venir a Canadá a estudiar, como certificados de 1 año, que pueden ser posgraduaciones o pueden ser cursos de especialización o cursos técnicos, diplomados también de 2 años, que también pueden ser posgraduación o de especialización o de undergraduated, o sea, pregrado. Además de eso, hay cursos de pregrado de 4 años que son en universidades, ¿no? O en colleges que ofrecen también cursos de 4 años. Y posgrados que pueden ser de varios tipos, ¿no? De certificado de diploma, además de cursos de idioma y programas de Summer Camp. Entonces, para poder matricularlos, nosotros necesitamos el histórico escolar de su educación, que puede ser superior, ¿no? En el caso, puede ser, si no tienen un curso superior, puede ser solamente la secundaria o una high school. Pero si tiene una educación superior, sí necesitamos las notas de todos los años de la universidad o del curso superior que hayan hecho, traducidas al inglés, y también el diploma. Además, también necesitaremos del inglés, una comprobación de tu nivel de inglés, que puede ser un IELTS, un TOEFL o un Duolingo, depende de lo que la escuela pida. Y también podemos hacer matrículas Pathways. En el caso de que ustedes no tengan esa certificación, no hay ningún problema. Los podemos matricular a través de un Pathway con escuelas privadas de inglés que están ahora en promoción y con las cuales ustedes podrían conseguir que les aseguremos la vacante en alguna escuela, un college, que acepte esa matrícula Pathway en una escuela privada de inglés. Todos los fees se pagan directamente a la escuela. Ustedes no necesitan pagar nada a la Overseas Frontiers. Ustedes van a pagar todo directamente a la escuela. Nosotros no cobramos nada por la consulta. Nuestras consultas son gratuitas. Y acompañamos tu proceso una vez que hacemos tu matrícula. Acompañamos tu proceso hasta el día que ustedes comienzan su curso con suceso en Canadá. Y claro, lo otro que también necesitamos son el pasaporte y el CV del estudiante. Aquí están mis datos. Y una de las cosas que quería recalcarles a ustedes es que nosotros siempre trabajamos con escuelas que ofrecen el Post-Graduation Work Permit. En este caso, la Niagara College de Toronto también lo ofrecen. Entonces, ¿por qué este dato? Es porque las escuelas que son la mayoría públicas en Canadá son las que ofrecen el Post-Graduation Work Permit. Eso es un permiso de trabajo que te lo dan desde que tú completes el curso académico en la escuela, que puede ser un curso de 1 año o de 2 años o de 4 años. Entonces, quien hace un curso de 2 años gana un permiso de trabajo, un Post-Graduation Work Permit, un PGWP, de 3 años. Si haces un curso de 1 año, vas a ganar un PGWP de 1 año. Y si quieres estudiar en una provincia, por ejemplo, en Ontario, y quedarte en Ontario probablemente más adelante, cuando ya tengas todas las condiciones para hacerlo, después que te gradúas, allí vas a necesitar trabajar 1 año completo antes de aplicar a la residencia o al PR. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que ustedes no solamente se matriculen si es una provincia, por ejemplo, que pida eso, como es Ontario, pues necesitamos que ustedes hagan un programa de 2 años para que ustedes no tengan ese problema de que
con un año de permiso de trabajo les quede corto el tiempo para poder terminar, completar el año de empleo y no les sobra tiempo para poder aplicar a la residencia, porque tiene que estar válida la residencia para poder aplicar. Entonces, esos detalles de la parte de inmigración, en realidad nosotros siempre lo consultamos con un consultor de inmigración que trabaja con nosotros. Tenemos tres a disposición para ustedes. Entonces, una vez que ya definamos el plan de estudios con ustedes, podemos hacer una reunión con un consultor de inmigración o se los presentamos para que ustedes puedan ver, resolver la parte de visa de estudio, visa de trabajo para la esposa o para el marido, porque quien viene como estudiante tiene derecho a traer a su familia. Entonces, ese proceso de visa nosotros no lo hacemos, nosotros hacemos la parte de educación del plan de estudios, pero sí te podemos presentar a los consultores de inmigración que trabajan con nosotros, que son ellos los que van a ayudarte a hacer el proceso de la visa de toda tu familia, ¿no? Y tus hijos también pueden estudiar en escuela pública gratuita hasta los 18 años, desde que pues vengan contigo. O sea, tú puedes hacer la visa completa de la familia una vez que te aprueban aquí en una escuela. Entonces, esos detalles generalmente los explicamos hasta de forma personalizada. Tenemos cuatro advisors que trabajan con nosotros y todos ellos pues normalmente siempre intentamos hacer con que los estudiantes se les atienda de una forma un poco personalizada también, porque hacemos sesiones de Zoom y ellos ven qué es lo que tú necesitas para que puedas conseguir eso que tú deseas, ¿no? Estudiar aquí y ver qué provincia o qué curso es el más adecuado de acuerdo a tu perfil profesional, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos, estos son mis contactos de la empresa, el Overseas Frontier, mi WhatsApp, el WhatsApp de la empresa, ¿no? Y el de el contacto y bueno, y lo tenemos también en el chat. Entonces, ahora vamos a dar inicio, voy a parar aquí la presentación y vamos a pedirle a nuestro invitado de hoy que nos haga, por favor, su introducción y bienvenido, Andrés Escarra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen, a ti y a toda la audiencia que esta noche nos acompaña. Efectivamente, mi nombre es Andrés Caray, trabajo para Villagra Consuelo y estoy aquí para conversar un poco más sobre nuestra institución y sobre un pequeño programa de becas parciales que tenemos para todos los estudiantes que apliquen a través de Overseas Frontier este año 2023. Pero primero, antes de hablar de Villagra Consuelo, siempre es súper importante un poco continuar con lo que mencionaba Carmen y es por qué estudiar en Canadá, ¿no? Hay muchísimos países donde podemos estudiar y donde podemos, digamos, completar un programa educativo con fines bien sea profesionales o con fines migratorios, pero ¿por qué Canadá? Pues precisamente porque Canadá es un país número uno en calidad de vida, tenemos educación de calidad con matrículas y costos de vida bastante accesibles, hay un potencial de altos ingresos una vez graduados. Con respecto a esto de los ingresos, es súper importante considerar que entre 2019 y 2019 el país creó 1,8 millones de empleos de nuevos trabajos como meta, pero solo en 2021 se planteó crear 1 millón más y no estamos hablando todavía de 2022 y 2023. Eso quiere decir que básicamente se ha duplicado lo que era el número de puestos de trabajo planeados para crear en la década pasada en solo un año. Y por supuesto, los estudiantes internacionales son los primeros en beneficiarse de estas medidas, ¿no? Y como mencionaba Carmen, pues tenemos oportunidades de migración a través del permiso de trabajo posgraduación o posgraduación por PL. Navidad College ha escogido Toronto para abrir este City Campus, en donde estamos ubicados en todo el downtown, precisamente porque es un centro y una capital financiera, una ciudad que está entre las cuatro más importantes con influencia global y de mayor crecimiento. Y precisamente nuestros programas, que son en el área business, están diseñados para una alta empleabilidad una vez graduados los profesionales en una ciudad donde la mayoría de las vacantes de trabajo tienen que ver con estos sectores, ¿no? Con este sector. Una de las ciudades más vivibles del mundo porque es muy limpia, porque tiene transporte de fácil acceso. Es una de las ciudades más grandes también de Canadá, con 2,93 millones de habitantes.
la tercera en porcentaje de inmigrantes. Esto resulta bastante interesante para nosotros como latinos, ya que efectivamente cuando estamos en una ciudad, cuando estamos lejos de casa, pues nunca está de más tener algunos amigos que sean de nuestra misma cultura. Y es que en Toronto hay más de 200 nacionalidades viviendo, o sea, los idiomas se hablan en toda la ciudad. Muchos estudiantes me preguntan, pero ¿por qué estudiar en un college y no estudiar en una universidad? Y yo siempre les digo que esto es una elección que tiene sentido financiero e intelectual. Primero, porque las clases son más pequeñas. Una clase magistral de una ciudad, de una universidad pública, puede estar por ahí entre 50 y 100 estudiantes, dependiendo las capacidades de los salones. Mientras que en un college estamos hablando de unas clases de unos 20 a 40 estudiantes, de nuevo dependiendo de la capacidad. Eso quiere decir que tenemos más atención del profesor, por supuesto, pero además estamos hablando de que las tasas de matrícula suelen estar a la mitad del costo de la universidad. Luego, además, si todavía queremos, digamos, ese título universitario de una universidad principal, podemos transferir todos los créditos que hemos ganado en el college a una universidad. En Canadá es sumamente sencillo porque se hace de manera electrónica. En el caso de la provincia de Ontario, es en línea precisamente, y pueden solicitar sus transferencias. Ojo, igual hemos obtenido un diploma universitario, en este caso nosotros en pregrado ofrecemos diplomas y en posgrados ofrecemos también posgrados, certificados de posgrado. Pero digamos que si quieren un título de licenciatura, pues siempre pueden hacer transferencia de créditos. Y es una educación enfocada en las necesidades de carrera. Nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, administración en la universidad pública de cualquiera de nuestros países en Latinoamérica. Vamos primero a tomar cursos en los primeros 2 años que están un poco orientados como a repasar ese bachillerato, ese high school, ¿no? Y clases de castellano, de geografía, de historia. En cambio, en el college, desde el primer momento, vamos, digamos, a la acción. Si ustedes vienen a estudiar business con nosotros, en el primer semestre tienen business 1, como debe ser. Ahora, ¿por qué escoger negar a College Toronto? Porque tenemos un 91% de tasa de aceptación dentro de los empleadores de la provincia de Ontario, porque hemos sido escogidos por más de 8 años como los líderes en satisfacción estudiantil de toda la provincia, y eso frente a otros colleges de la provincia también. Tenemos un nuevo campus de más de 65.000 pies cuadrados, es toda una manzana, 3 edificios continuos, un complejo realmente maravilloso para satisfacer todas las necesidades intelectuales de nuestros estudiantes. Estamos inaugurando este campus en mayo y mientras tanto todavía seguimos con el campus de College Street, que es también en todo el downtown y digamos también donde está la acción desde el punto de vista educativo y empresarial en la ciudad de Toronto. En ambas sedes tenemos acceso directo al sistema del metro, el sistema de transporte de la ciudad TTC, y que pueden movilizarse tanto en Metro 1 como en metro, lo cual en Toronto es sumamente importante. Los programas de altísima calidad, Niagara College tiene más de 50 años de historia, así como comprenderán nuestros programas, aparte de estar actualizados, pues han sido tomados por miles de estudiantes a lo largo de todo este tiempo. Dos matrículas competitivas, precisamente porque tenemos becas parciales para estudiantes internacionales, como les mencionaba, becas a las que pueden tener acceso a través de Overseas Frontiers, y es una beca de $3.000 aplicable a todos nuestros programas, son $3.000 canadienses. Y están disponibles tanto para los programas de pregrado como para los programas de posgrado. Tenemos servicios estudiantiles de clase mundial, de los que no voy a mencionar mucho porque explicaré uno a uno un poco más adelante. Y como ya hemos mencionado, tienen la oportunidad de trabajar después de haberse graduado, pueden trabajar a medio tiempo mientras estudian con nosotros, personas de institución pública, y también pueden venir con acompañantes si en el caso de que están casados o tienen hijos. En el caso de pregrado, tenemos 4 programas principales de pregrado. Nuestros pregrados duran 2 años. Tienen un costo por año de $17.745.90 canadienses. Ese sería poco más de 35.500 el programa completo. Y esos 35.500 le podemos restar los $3.000 de beca parcial que estamos mencionando para un gran total de 32.500 aproximadamente. El primero de nuestros programas es ese programa de Business General, un programa con muchísima salida laboral, pues es muy, digamos, amplia las opciones una vez graduados, porque vamos a ser representantes de servicio al cliente, pues quizás abrir nuestro propio negocio, vamos a estar en supervisor de producción, en instituciones públicas, privadas, etc. Este programa, igual que los que todos nuestros programas, empiezan tanto en mayo, septiembre y enero. Ya les había mencionado el costo de matrícula y tiene una duración de 2 años. Luego tenemos nuestro programa de accounting, un programa sumamente popular.
dentro de nuestros estudiantes porque el mismo cuenta con los estudiantes egresados son elegibles para tener su CPA, que tengan en cuenta que es algo similar al Colegio de Contadores en nuestros países en Latinoamérica, lo cual por supuesto es una designación muy interesante desde el punto de vista de empleo una vez que nos hemos graduado. Las oportunidades como contador colegiado graduado en Canadá, pues por supuesto son bastante variadas desde el punto de vista de empleo. Tiene el mismo costo del programa anterior, unos 35.500 menos los 3.000 de beca para estudiantes de Latinoamérica. Dura 2 años y tiene las mismas fechas de inicio, enero, mayo y septiembre. Luego tenemos nuestro programa de Sales and Marketing, un programa que también cuenta con los egresados tienen la oportunidad de su designación para el Colegio Nacional de Ventas en Canadá. De nuevo, un programa altísimamente competitivo, tiene el mismo costo que los programas anteriores, que son unos 35.500, 17.745.90 por año. Dura 2 años y tiene las mismas fechas de inicio, enero, mayo y septiembre. Por último, en el área de pregrado tenemos nuestro programa de Computer Programming, un programa que se llama el programa Hijo de la Pandemia, ideal para los jóvenes y no tan jóvenes que están buscando abrirse campo en uno de estos oficios que son altísimamente demandados después de la pandemia, como desarrollador de aplicaciones web, desarrollador de software, de páginas web, curador de bases de datos, etc. Programa que además permite muchísima libertad, porque no solamente hay que ser empleado de una compañía, sino que realmente también se puede trabajar a distancia. Tiene el mismo costo, 17.745.90 por año, menos los 3.000 de beca, y también dura 2 años y tiene fechas de inicio en enero, mayo y septiembre. Luego tenemos nuestros programas de posgrado, tenemos 3 programas de posgrado, todos tienen un costo de 19.045.90, menos los $3.000 de beca, quedaría en 17.045.90. Todos los programas de posgrado duran un solo año. Y el primero de ellos es International Business Management. Este es nuestro programa más popular dentro del college. Tengan en cuenta que por lo menos un 40% de las aplicaciones que recibimos son para este programa. Un programa con un sinfín de oportunidades de empleo una vez graduados y por supuesto muy bien remunerados. Luego tenemos el programa de Human Resources Management. Este es un programa no solo dedicado a ellos que ya han hecho carrera en recursos humanos, sino quizás a aquellos profesionales de la administración o de los negocios que quieren tener un mejor conocimiento de la parte de recursos humanos también. Tiene el mismo costo, 19.045.90 menos el de beca, y tiene fechas de inicio en enero, mayo, septiembre, también dura 1 año. Y por último, tenemos Hospitality and Tourism Management. Este es un programa igual con una duración de 1 año, con muchísimas opciones de empleo post-graduación. Tengan en cuenta que Toronto es una ciudad profundamente turística, es el principal puerto de entrada del país. Y además muy cerca están grandes atracciones como las Cataratas de Niágara precisamente, o ciudades importantes como la capital del país, que es Ottawa, la ciudad de Montreal, que está a unas 5 a 7 horas en bus. Esta vibrante industria turística de Toronto, por supuesto, requiere muchísimos, muchísimos empleados para su desarrollo, así que tienen oportunidades como agentes de viaje, agentes de destination marketing, especialistas de marketing. De viajes, pueden trabajar en la industria hotelera, como gerente de hotel o en cualquiera de las posiciones dentro de los hoteles, también como director de operaciones turísticas, de operaciones en organizaciones públicas o privadas, también en centros de convenciones, estadios y este tipo de instalaciones que también son muy comunes en Canadá, entre otras. El mismo precio, como lo había mencionado, también dura 1 año y fecha de inicio en enero, mayo y septiembre. Ahora bien, para los estudiantes que están interesados en nuestros programas, tenemos, por supuesto, que hablar de los requisitos. Para los programas de pregrado, nosotros requerimos, como ya mencionaba Carmen, las calificaciones del colegio, en este caso el bachillerato de high school, traducidas, y el diploma de egreso, así como el pasaporte y la prueba de inglés. Para los programas de posgrado, requerimos las calificaciones de la universidad, puede ser técnico o licenciatura, pasaporte y prueba de inglés. Las aplicaciones las completa directamente Overseas Frontiers a través de nuestro portal exclusivo para ellos y en el portal es donde precisamente ellos hacen las gestiones para que ustedes puedan obtener esta beca de $3.000 para estudiar con nosotros. Es súper importante que tengan en cuenta que la idea precisamente de que apliquen a través de Overseas Frontiers es que puedan tener acceso a esta beca
Y otra promoción exclusiva que tenemos actualmente, que es la exoneración de la tarifa de aplicación. Son unos $150 que normalmente hay que pagar al momento de inscribirse, pero si lo hacen a través de Bolsillo Estudiantil, no tendrían que, digamos, hacer este pago. Ok, respecto a las pruebas de inglés, comentarles que aceptamos los principales exámenes de franquicias internacionales como el Cambridge, el TOEFL, el IELTS, por supuesto, y también aceptamos Duolingo. Para información específica sobre esta tabla de equivalencia, se pueden comunicar, por supuesto, con Overseas Frontiers. Digamos que en línea general les puedo comentar que para el pregrado requieren ustedes tener un IELTS con ninguna banda inferior a 5.5 o su equivalente en otros exámenes, y para el posgrado un IELTS de 6.5 con ninguna banda inferior a 5.5. Si ustedes desean hacer lo que se conoce como Barbary Education, que es aplicar a una institución que ofrece curso de inglés porque todavía requiere mejorar su nivel de inglés, y también inscribirse con nosotros, eso es posible, para que digamos, completen ambos trámites al mismo tiempo, o el Frontiers nos puede apoyar con eso. Tenemos convenios con diferentes instituciones académicas de renombre en Canadá, como ILET, ANSA, como The Language Gallery, y de hecho también tenemos una promoción con The Language Gallery a un precio preferencial, cuya información también pueden solicitar directamente a Overseas Frontiers. En términos de hospedaje, en la IAR Cuatro, por supuesto, los apoyamos con este tema. Nosotros tenemos un departamento que se encarga de resolver las dudas de los estudiantes. No administramos hospedaje de manera directa, eso quiere decir que no tenemos residencia, pero sí los ponemos en contacto con las residencias cercanas a el college en la ciudad de Toronto. También tenemos un buscador dentro de housingnayagaracollege.com, donde pueden buscar y reservar alojamiento a nuestros estudiantes. Tenemos opciones desde homestay o la actividad tradicional de casa de familia. Además, también tenemos apartamentos privados para quizás los que están viajando acompañados. En transporte, pues tengan en cuenta que deberán gastar por ahí unos $128 al mes con la tarjeta Presto TCC, que les permite tener acceso tanto al metro como al metrobús, que como mencionaba, estamos sobre las estaciones de metro, que es muy fácil moverse para los estudiantes en manera de colección. La alimentación depende, por cierto, muchísimo de ustedes, depende de si están, digamos, tienen una dieta especial o si van a llegar, digamos, a comprar a los grandes supermercados, que por supuesto tienen mejores precios, o si quizás les da un poquito de pereza y quieren ir a comprar a este convenience store, este chinito que está cerca en la esquina, ¿no? Entonces, bueno, podemos calcular entre 200 y $500 canadienses al mes, pero de nuevo, mucho según. Y luego, para los estudiantes que, digamos, estén interesados un poco más en costos de vida, tenemos que una ida al cine está por ahí en unos $20 de entrada, canadienses de nuevo. El plan de data celular está por ahí en unos 50 o 80, incluye llamadas o no, esto depende si la operadora es local o nacional. También el costo de internet mensual en el apartamento o en la casa está sobre este precio, unos 50 o 80, de nuevo depende del operador, si incluye televisión por cable o no, etc. Como les mencionaba un poco más atrás, tenemos un departamento de Student Accommodation Services que es realmente muy bueno para nuestros estudiantes. El departamento tiene tres pilares fundamentales de los que vamos a hablar en detalle cada uno. El primero es la parte de asesoría académica, donde los estudiantes pues, pueden solicitar ayuda con sus tareas o con cualquier cosa que haya pasado durante clases que quizás hayan entendido. Luego tenemos el servicio de asesoría laboral y de servicios co-op, donde los estudiantes reciben apoyo sobre cómo mercadearse, cómo hacer su currículum canadiense, algunos talleres de desarrollo. Tenemos workshops mensuales con voceros de la industria, voceros invitados, que les ayudan a tener una mordida de cómo es el mercado laboral real. También los apoyamos a aplicar a puestos de trabajo. Hemos lanzado recientemente esta semana una nueva plataforma, una página web, es una aplicación que se llama Devant. Es un buscador de empleo exclusivo para estudiantes en Niagara College, ¿no? Donde nuestros estudiantes pueden tener acceso a ofertas de trabajo exclusivas de empresas que están afiliadas a nosotros. Y luego también tenemos un servicio de salud y bienestar que incluye pues, ciertas ferias de vacunación en el campus, además tiene soporte. Digamos, si el estudiante tiene alguna crisis, por supuesto, tenemos un departamento, tenemos una persona encargada de salud mental para
pues digamos, cuando llevamos algún tiempo lejos de casa, nos empezamos a sentir tristes, pues que sepan que hay un profesional dentro de nuestro equipo para apoyarlos a ustedes. Importante también que sepan que dentro de los beneficios que tienen en Gallagher de Colestrón, ¿no? Su matrícula incluye un seguro médico y de salud con una cobertura de 2 millones de dólares, obviamente contra accidentes, y también incluye algunas visitas al médico durante el año. Como explicaba Carmen, el permiso de trabajo por graduación es algo que va atado al tiempo que estudiamos. Ustedes estudian un programa de 2 años con nosotros en el CTI, tienen oportunidad de tener hasta 3 años de permiso de trabajo por graduación, de 2 a 3, depende del oficial de migración que tome en tu caso, lo normal es que obtengan 3. Si toman un programa de 1 año, tienen derecho a obtener un año también de permiso de trabajo por graduación. Si combinan 2 programas de 1 año, pueden obtener también hasta 3 años de permiso de trabajo post graduación. Un poco para resumir lo que tiene que ver con nuestro proceso de aplicación, tengan en cuenta que una vez que completan la visita, completan el envío de los requisitos a Overseas Frontiers, ellos se encargan de hacer todo el proceso y en unos 15 días ustedes reciben la carta de aceptación. Una vez recibida la carta de aceptación, están ustedes listos para, digamos, hacer el pago de la reserva. Nosotros compartimos esta información con Migración, así que es importante que lleven su recibo de haber hecho el pago de la reserva dentro de los requisitos de su solicitud de visa. Para hacer una reserva, normalmente deben hacer el pago dentro de un semestre. El primer semestre está entre 7.500 y 8.500. Igual esa información viene, digamos, explicada en su carta de aceptación en la página 6. Y si ustedes quisieran hacer el pago del año entero, tienen un descuento extra de $500. De esta forma, digamos, he tratado de hacerlo un poco lo más rápido posible para que pudiéramos, digamos, contestar la mayor cantidad de preguntas. Voy a empezar mirando algunas preguntas por acá No, en el chat, Carmen. yo te puedo ayudar con eso para ver las preguntas. Dicen, ese material lo pueden enviar por correo, o sea, el material de tu presentación. Lo podemos, tal vez nosotros vamos siempre a mandarles la información que ustedes necesitan, por ejemplo, de acuerdo al perfil del estudiante. Si el estudiante quiere algún programa de los que Niagara College ofrece, ¿no? De Niagara College Toronto. Se lo vamos a poner con todos los detalles. Pero sí, podemos, si quieren un brochure, les podemos enviar por email. ¿No? Claro que sí. Entonces, ¿es posible aplicar a la visa de estudio en la carta de admisión condicionada del college, por ejemplo, en ILAC? Sí, claro que Por sí. estar en ILAC. Nosotros emitimos una carta de aceptación condicionada, como bien mencionas, Erika, precisamente para que ustedes puedan aplicar su carta. Tienen 2 opciones con la sociedad de ILAC o el resto de los partners con los que debemos partner. Tomar el curso versión online e ir ustedes tramitando su visa en paralelo a tomar el curso obviamente en el país donde se encuentren, o tomarlo presencial y obviamente tienen que hacer el trámite de la visa. Tener en cuenta siempre cuando vayan a aplicar esto, pues, digamos, de manera condicional con nosotros, el oficial de migración que revise su caso cuando hagan la solicitud de permiso de estudios es muy probable que les apruebe que van a tener primero la visa para estudiar solo idiomas, lo cual no les permite trabajar, y luego cuando ya empiezan el programa universitario que van a poder trabajar. Tengan siempre en cuenta ese detallito, pero sí, digamos que ambas opciones son posibles. Puedes estudiar desde tu país versión online el curso de inglés luego de con nosotros, o puedes estudiar ambas cosas estando acá en Toronto. Sí, un detalle importante también con esto es que la carta condicionada generalmente es buena cambiarla una vez que ustedes completan el pago con la ILAC, pedir una carta después sin condición, porque así ustedes van a poder aplicar para la visa de toda la familia, no solamente la del estudiante. Eso es un detalle importante para considerar, porque hay mucha gente que Muy piensa que importante. solo con la visa de condicionada ya puede traer a su familia. Antes se podía, hace un año ya no se puede más. O sea, tú puedes traer a tu familia, pero ellos no van a venir con visa de trabajo, ni pueden trabajar,
ni estudiar en colegio público gratuito. Todo eso está amarrado a que tú comiences tu curso académico, no con el curso de inglés. Nada de eso tienen derecho ahora, ¿ya? Infelizmente es de esa manera que está así a partir del año pasado. Ok, entonces, sí, la pregunta de Enrique, ¿no? Sobre cursos de Así es. ya, y le está respondiendo, qué bien. Ya. Ok, el precio estás respondiendo también, que los de posgraduación son de 19.445, pero esto todavía le toca descontar los 3.000 ¿cómo le llaman? De beca, ¿no? Ya. Sí, así es. Entonces, yo creo que es eso lo que había de preguntas. No sé si hay alguien más que quiere levantar la mano y preguntar, por favor. Si hay más alguna pregunta, pueden preguntar. Tengo por aquí una pregunta de Juan Villacáceres. Buenas noches. ¿Puedo empezar a trabajar apenas empiece el programa de un año? Como por ejemplo, el programa internacional dice, sí. Básicamente desde el momento que ya comienzan tus clases, permito trabajar. Esto es un trabajo de medio tiempo. Nosotros, para que tengas una idea, tenemos un horario de clase normalmente que son 3 días a la semana. Así que digamos que tienes los otros 4 para trabajar, cosa que no recomiendo. Trabajas lo menos 3. Y digamos de esta forma todavía tengo un día libre. Sí. Ya, eso ya está más o menos claro. Entonces, que solamente se puede trabajar una vez que ya estés comenzando a hacer tu curso académico, no con el curso de inglés. Ok. Tenemos por acá una pregunta de Erika. Sí, si tú estás estudiando inglés en la primera parte, no puedes solicitar a tu pareja. Tu pareja es elegible para acompañarte en el momento donde empiezas con estudios universitarios. Pero si deseas estudiar solamente inglés, en ese momento todavía no están activos los beneficios que mencionábamos de trabajo a medio tiempo y de traer a la pareja. Solo se activan en el momento que comienza tu carrera universitaria. Exacto. Ok, entonces, pues, si quieren saber más sobre la parte de Pathways, o sea, de cursos con escuelas que nosotros trabajamos, nosotros podemos hacerle la carta condicionada de esa manera. Hacemos las matrículas en las dos escuelas prácticamente al mismo tiempo y así podemos darte esa carta condicionada. La ventaja que nosotros tenemos es que te ayudamos con todo esto. Sin cobrarte nada. Nosotros tenemos contrato con las escuelas y las escuelas nos pagan a nosotros por ayudar a los estudiantes a hacer su matrícula, a darles consulta gratuita. Entonces, no se olviden de buscarnos. Nosotros estamos nos pueden buscar por WhatsApp, nos pueden buscar por nuestra página web. Tendremos pues mucho gusto de atenderlos. Tenemos varios asesores, advisors que están con nosotros también para ayudarlos. Aquí mismo tenemos ahorita presentes, creo que tenemos a dos advisors con nosotros aquí, o tres, que están aquí en la conferencia con nosotros. Pueden hasta dejar sus contactos aquí. Ok. Eric pregunta, ¿cuál sería la bolsa total en dinero para acceder a todo el programa, o sea, el costo del programa? Ok, va a depender si vienes con un programa de pregrado o de posgrado. Si vienes con un programa de pregrado, son 2 años y son unos 35.500, como mencioné, menos los 3.000 de beca. Y Migración Canadá pide que tengas, por lo menos para demostrar el primer año de manutención, que son unos entre 8 y 10.000 dólares canadienses. Entonces ahí, digamos, puedes sacar un poco la cuenta, los 33.000, 32.500, perdón, más los 10.000 de manutención. Si fuese el caso de un solo año, o sea, un caso de posgrado, estaríamos hablando también del 19.045,90 menos 3.000 de becas, serían 16.045,90 más 8 a 10 de manutención, serían unos 26.000 aproximadamente. Esto, digamos, muy aproximado, digamos que puedes conversar esto en detalle con los Frontiers, pero bueno, ahí tienes los montos, digamos, a grosso modo. Ok. Mélida dice, buenas noches. Si no tenemos certificación de inglés, debemos estudiar antes de viajar. ¿Ustedes nos ayudan con todo el proceso?
o lo debemos hacer nosotros? Sí, Melida, te ayudamos con el proceso de hacerte la matrícula Pathway en un curso de inglés y lo puedes ir haciendo online antes de venirte a Canadá. No necesitas venir aquí, gastar en comida, hospedaje y curso, que te sale más caro. Inclusive el programa de inglés en persona es más caro, es casi el doble del curso online. Entonces te conviene más, si no tienes mucho inglés o tienes un básico, te conviene más estudiar tu inglés online. Para eso nosotros tenemos varias escuelas que están en promoción. Y una vez que ya estés con un nivel casi, bueno, pues digamos intermedio, casi avanzado, ahí ya podemos hacerte la matrícula en el curso académico. Así ya te sale la carta condicionada y va a dar tiempo de hacerte todo el proceso de la visa y eso. Como dije, trabajamos con tres consultores de inmigración que son muy buenos. Ah, están preguntando, Kenny pregunta cuál es el WhatsApp. Lo hemos puesto en el chat, pero te lo voy a dar. Es 1-204-612-6941. 204-612-6941. Sobeida pregunta, hola, buenas tardes, gracias por compartir una consulta. ¿El pago se hace total o en cuotas? Se hace por semestre, Andrés ya respondió. Sería posgrado el que desearía aplicar. Muy bien, no hay ningún problema, Mélida, está bien. Podemos hacerte toda la consulta como lo que tú desees. Primero hacemos el pathway, ya que tú parece que no tienes mucho inglés, y después conseguimos la carta condicionada para que tú ya la tengas asegurado tu vacante, y después cuando ya estés casi para terminar tu pathway o un poco antes, ya puedes ya con la carta de aceptación, ya podrás ir iniciando tu proceso de visa. La aplicación a la visa para la pareja se realiza paralelo a la solicitud de la visa de estudiante. Sí, eso es lo recomendable. Sí. Hola, mi nombre es Rocío. Ah, bueno, una de nuestros advisors. La muestra, el Víctor pregunta, ¿la demostración de fondos ya está incluido en el pago de los 19.000 o esa parte? Muestra de fondos. Bueno, estás refiriéndote a la hora que tú presentas tu visa a la embajada, ¿no? Que ellos te piden si es que tienes como comprobación de fondos. Tienes que tener el primer año del tuition y más 10.000 dólares para el aplicante principal, 4.000 para la esposa o el marido y 3.000 por cada hijo, que eso es solamente el costo de sobrevivencia, ¿no? O sea, no es el tuition. Eso también hay que demostrarlo. Pero esos detalles ya te lo damos más adelante con el consultor de inmigración. María Sanabria, ¿tiene un valor estimado para los servicios de los consultores? Sí. Los consultores de inmigración ellos cobran mínimo 130, 160, 150. Ese es más o menos el valor por una consulta, ¿ya? Y el precio del servicio de visa de un estudiante, por ejemplo, tengo uno que cobra 600, otros que cobran 800. Nosotros te los recomendamos y ellos te van a pasar sus precios con más detalles, ¿no? Porque a veces es para la familia, a veces ellos hacen hasta un precio un poco más especial. Okay. José Risueño, buenas tardes. Mi inglés es básico y quisiera irme a estudiar un pregrado, ya que solo tengo estudios secundarios, pero quisiera irme con mi esposo y mis dos hijas. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Sí, José, tendrías que salir del básico antes, ¿no? Entonces, para eso recomendamos, eso lleva tiempo. Entonces, recomendaremos que hagas el curso de inglés online. Y una vez que ya estés en un nivel intermedio, ya podremos matricularte en el curso académico que sea necesario, porque no se puede esperar un año o 2 años, que depende de cuántas horas tú vas a dedicarte para hacer tu curso de inglés. Si te dedicas pocas horas a la semana, te puedes llevar hasta 2 años para llegar al nivel avanzado. Si te dedicas más horas, nosotros tenemos precios ahí para mínimo 10 horas, 15 horas, 20 horas, 35 horas. Depende cuántas horas tú te dediques, más rápido tú vas a conseguir salir del básico, ¿ya? Y así más rápido vas a poder venir
y vamos a poder hacer tu reserva de cupo en la escuela, porque no son todas las escuelas que tienen vacantes para de aquí a un año. Muchas de ellas no abren vacantes más que 8 meses antes de que comience el próximo, o sea, las vacantes no se abren así con tanta anticipación. Entonces, antiguamente habían algunas escuelas que lo hacían, hoy en día están todas haciendo máximo con 8 o 1 año de anticipación. Wandy, soy licenciado en mercadeo, asesor financiero cooperativista de República Dominicana y quiero ir a trabajar. Wandy, nosotros no trabajamos con empleo, trabajamos con educación. No te podríamos ayudar para conseguir empleo, infelizmente. Solo si llegas aquí a Canadá, ahí sí vas a poder venir con visa como estudiante, vas a poder llegar con visa de estudio y de trabajo y vas a poder trabajar al mismo tiempo. Y tu esposa va a ganar la visa de trabajo, Open Work Permit. Entonces ella va a poder trabajar. Ya con esos permisos, ustedes pueden buscar el empleo que ustedes quieran. Pero infelizmente nosotros no somos una agencia de empleo, somos agentes de educativos, ¿ya? Ok, entonces creo que esas son las preguntas que había aquí para responder. Si no hay más nada, pues creo que te voy a pedir, Andrés, que veas si es que quieres despedirte o hacer más hablar de algún otro detalle que lo hayamos dejado pasar. Claro que sí, Carmen, muchísimas gracias. Pues bueno, recordarles que actualmente están abiertas nuestras aplicaciones para estudiar con nosotros en septiembre de 2023 y en enero del 2024. Ya tenemos abiertas esas aplicaciones y que solo a través de Overseas Frontiers pueden tener acceso a esta beca parcial de $3,000 canadienses y a esta exoneración de la application fee por $150. Se otorgan una cantidad al año, así que es importante que no lo dejen para último minuto, de nuevo, solo a través de Overseas Frontiers, y probablemente dure hasta las aplicaciones de enero 24. No sabemos si lo vamos a mantener para el resto de los intakes del año que viene, que son de septiembre. Así que, si les interesa, es momento de empezar el proceso con Overseas Frontiers para venir con nosotros a Nayara con nosotros. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Muchísimas gracias, Andrés. Y ya saben, si quieren ganar esa beca de $3,000, hay que matricularse luego. Ya están las matrículas abiertas para enero 2024. ¿Ok? Y cualquier duda que tengan es solo escribirnos, puede ser por WhatsApp o contactarnos por nuestro website para que los podamos atender con todas las dudas que tienen. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Luego, muchas gracias.